Padres de familia acusaron a una docente del centro educativo San Sebastián de la Punta Zapallán de haber maltratado a sus hijos. Sin embargo, en este inicio de este nuevo año escolar, esta profesora sigue laborando en esta institución como si nada hubiera pasado. Encerrar a los estudiantes en el simulacro de sismo y, lo que es aún peor, obligarlos a tomar orina como parte de un inexplicable, salvaje e injustificable castigo. Esto fue lo denunciado por los padres de familia de la Escuela San Sebastián de la Punta Zapallanga el 1 de septiembre del año pasado. Sin embargo, estos hechos no han sido resueltos hasta ahora, así lo refieren las madres de los niños que habrían sido víctimas de los abusos de la docente Erlinda Jesús, quien sigue laborando en este plantel como si nada hubiese pasado. Yo pido que se haga justicia, pues, señor, sobre de mi niño, ¿no? Como dice, ¿dónde quedan los derechos de los niños? Y además también hay pruebas, ¿qué más quieren? O sea, el señor director de UGEL nos ha paseado, mira, desde el año de 2011, el primero de septiembre, estamos ya en marzo, y cada vez que él me dice, no, me dice, señora, ¿sabes qué? Regresa una semana, yo iba todo, y me dice, no, que está en proceso, pero ahora a los finales nos resulta que en enero recién le habían archivado todos los documentos. Bueno, de ella, su hija, cualquier cosa que lo haga, pero a mi hijo no lo voy a permitir porque hay justicia todavía, señores periodistas. ¿Qué cosa le hizo la profesora a su hijo? Lo ha encerrado el 24 de agosto en el salón a mi hijo. No sé por qué le marihina a mi hijo, no, yo no sé. Pero al intentar dialogar sobre su situación legal y administrativa, la cuestionada docente Erlinda Jesús, quien no solo permanece en esta escuela, sino además enseñando a los mismos alumnos, al percatarse que éramos de la prensa, dejó entrever parte de su actitud cerrándonos la puerta en la cara. Pero va a estar en UGEL hoy día, profesora. No, profesora, mi pie está agarrándolo. Ya, por favor, entonces sal. Pero podemos, déjense sacar, déjense sacar. Vamos a ver si la han citado o no en UGEL, profesora. 1 de marzo ha llegado un oficio. Ha sido portadora la profesora Erlinda Jesús, en la que menciona de que debo otorgar posesión de cargo, y ese oficio emite la UGEL de Huancayo. Entonces, y aparte también, adjunto traen un memorial en donde sus padres de familia de esa sección están solicitando su retorno. Mientras tanto, los padres de los niños que habrían sido víctimas de los métodos disciplinarios de esta docente no piensan llevar a sus hijos a la escuela hasta que se retire definitivamente a Erlinda Jesús, por lo que hicieron un llamado a las autoridades de la UGEL Huancayo, quienes, según estas personas, ponen trabas y aplazan la sanción a la docente. La profesora trae un oficio firmado por el director Inga Tinoco, y como se hace al loco él, y ahora hace 2 días fui nuevamente en UGEL y me dice, no señora, va a durar 40 días más, y eso no vamos a esperar, pues 40 días más para que nuevamente la profesora se vea administrativo. Eso es lo que estoy pidiendo, señor periodistas. La verdad, yo desconfío mucho porque de la escuela del centro Zapallanga, así las profesoras marginaron a mi hijo, entonces yo me traje aquí. Cuando me traje aquí, entonces las profesoras me hicieron cosas y yo, por no tener problema, yo lo dejé. Pero ahora sigue la misma, hasta acá me está haciendo ese problema, ahora sí no me voy a quedar hasta aquí. Aunque aquí no haya justicia, hasta el Congreso del Palacio voy a llegar. Señores periodistas, pensará que soy persona humilde, pero no soy total humilde, señores. Hay todavía justicia para quejarme, donde voy a llegar hasta el Congreso yo también, señores. Ahora, y para dar fin a esta historia, en los siguientes días los padres de familia se reunirán para tomar otros tipos de medidas, como las de realizar una marcha de protesta e incluso prohibir a la fuerza a Erlinda Jesús el ingreso al plantel.